chicos, ahora vamos a ver cómo hacemos para repartir un entero, ¿sí? Bueno, yo acá tengo 1 litro de agua y lo quiero repartir en estos 2 medios litros, ¿sí? A ver si es justito, ¿ustedes qué piensan? A ver. Bueno, como habrán visto, entró justo en los 2 medios litros, ¿sí? Si yo acá me quedo con uno solo, tengo 1/2 litro de agua. Y juntos forman también 1 litro, porque justamente el litro que tenía acá, lo repartí en 2. Si los tengo juntos, 1 litro. Si tengo uno solo, 1/2 litro. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero repartir 1/2 litro, ¿se podrá? Claro que se puede. También en partes iguales. Miren, yo acá tengo 2 tarritos de 1/4 litro. A ver, vamos a dividir este 1/2 litro. Justito, justito. Es decir, que 1/2 litro es igual a 2/4 litros. ¿Sí? Vamos a dividir el otro medio que tenía en otros 2/4. Ahora mira, yo acá tengo 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. Cada uno por separado es 1/4. ¿Ven que tiene el 4 abajo? ¿Por qué? Porque es 1 de 4. ¿Sí? Los 1/2 litros eran 1 de 2. ¿Por qué? Porque acá tenemos el entero. ¿Sí? ¿Qué pasará si yo junto los 4? A ver, vamos a ver si entran todos acá otra vez. Claro que entran justito. Porque siempre repartimos la misma cantidad de agua. Nunca le agregamos ni le sacamos. ¿Sí? Entonces, el entero es 1 litro en este caso, ¿sí? Lo podemos repartir en 1/2 litro y 1/2 litro, o también en 4 veces 1/4 litro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera tenido, por ejemplo, este litro y 2/4 litros? ¿Cuánto tengo? ¿Se acuerdan que si yo tengo 1/4 y 1/4, es lo mismo que tener 1/2. Sí, tendría 1 litro y 1/2.